Como me inicié en la EIDE, en la categoría 13 y 14, jugaba primera hasta el primer año 15 y 16. Me adueñé de la receptoría en el año 84. Y a esa fecha para allá, participé en 16 series nacionales con 14 selectivos. Para esa época, los pitchers estelares de los equipos Cuba y de los equipos camagüeyanos exigían mucho de un catcher de buenas manos y un catcher que sea netamente defensivo. Esa jugada fue out. Él le gritaba a la ampalla que fue quieto, pero en realidad fue out. Con él siempre había que andar a la viva. El que mejor me sentí fue con Miguel Borroto. Borroto me dio toda la oportunidad del mundo, aún estando Pedro Cruz, aún estando Máximo Pérez, que eran receptores más consolidados. Siempre buscaba el espacio y siempre me daba la oportunidad para que yo me desarrollara. En el otro aspecto de Borroto, toda la confianza del mundo para mí. Yo podía acercarme a él bajo cualquier circunstancia y decirle y hablarle, y él me oía. Porque el que en este tiempo, o en ese tiempo, el que guiaba el picheo era yo. Quizás una falta de liderazgo, de que un líder como por ejemplo que tiene todo equipo, que hable más parejo. Ahí se apuraron, no sé de qué fuente vino, de dónde vino, y muchos peloteros valiosos se fueron en esa remesa de esos retiros forzados. Yo he sentido en la vida total que no le pudimos dar un campeonato a Camagüey.